¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos al canal de Iván. Como sabrán, estos días se está llevando a cabo la D23, la convención de Disney, donde presentan sus próximos proyectos, que ahorita pues está lo de Disney Plus, su plataforma, como Netflix, entonces esas que va a salir hasta el próximo año, ¿no? Entonces ahorita voy llegando de la escuela y me entero que ya salió el tráiler de Mandalorian, la serie de Star Wars para Disney Plus. Ya tenemos el tráiler y vamos a verlo. Cascos de Stormtroopers. Okay. Oh, yo tengo ese boludo. Esto se estrena el 12 de noviembre. Oh, los Death Troopers, supongo que son. ¡Órale! Ok amigos, fue un trailer corto, dura aproximadamente un minuto, pero bueno, tenemos varios, no nos dice gran cosa, la verdad, solo nos introduce como esto que va a ser de Mandalorian. Vemos algunos Stormtroopers, vemos otro cazarrecompensas que no me acuerdo su nombre. Bueno, como les digo, esto no muestra mucho la verdad, pero sí emociona porque pues va a ser la primera serie que va a sacar Disney de su universo, o sea, esto va a compartir el universo con las películas de Star Wars. Y entonces esto pues la verdad te emociona. A mí me gusta mucho cómo hicieron el diseño, cómo es un casco, bueno, desde la miniatura que tiene el video parece un casco de clon, solo que modificado y pintado de plateado, ¿no? Entonces esto pues nos va a poner, también vimos una escena en la que congela a alguien en carbonita, eso también estuvo muy genial. Y vemos carreras, bueno, vemos una persecución en naves, bueno, no son naves, son como estas, como los pods. Vemos que la serie va a tener acción, entonces eso es bueno. Y como les digo, esto va a salir el... También tenemos que Ewan McGregor regresa como su personaje de Obi-Wan, el queridísimo general Kenobi. Y te va a tener una serie que se va a llamar Kenobi. Bueno, así nada más lo anunciaron, que también va a ser para Disney Plus. Y esto, amigos, pues ya se veía venir. De hecho, ya... Bueno, yo la verdad no tengo... Tengo algunas dudas porque Obi-Wan es un personaje que hemos tenido durante todas las películas y series de Star Wars. De hecho ya lo vimos desde que era un padawan hasta que se convirtió en fantasma de la fuerza. Entonces no sé qué historia nos vayan a contar esta vez, pero como sabemos es Disney, van a tener mucho dinero, entonces esto va a estar muy genial. Y tenemos otra noticia de que la temporada 7 de Clone Wars se va a estrenar el febrero del 2020. Y bueno amigos, serían todas las noticias por parte de Star Wars. Y también tenemos noticias sobre las series que va a sacar Disney sobre Marvel, que va a sacar una serie de She-Hulk, ya fue confirmada, Moon Knight, que es el Batman de Marvel, literalmente, y también una de Mrs. Marvel, esta niña que se puede estirar, ella va a tener una serie también, y una que se llama What If, que serían realidades alternas, donde la primera que nos dicen es que Peggy Carter se va a convertir en Capitán América, o sea, Captain Carter, supongo que va a ser, y también vamos a tener a Capitán América como zombie, o sea, vamos a tener a Marvel Zombies. Son las noticias más importantes. También tenemos un tráiler sobre La Dama y el Vagabundo, y son las noticias más importantes que se han dado hasta ahorita en la D23. El día de mañana lo más seguro es que tengamos el adelanto. De hecho, un tipo filtró un adelanto del episodio 9 de Star Wars, donde se ve como Kylo Ren vuelve a agarrar el casco de Darth Vader, y se ve como ahora sí Kylo Ren ocupa las cosas que tienen a los lados. Por ahí tengo el sable, pero no sé en dónde esté. Las cosas que tienen a los lados, por fin se ve cómo las ocupa para matar. Y vemos una nueva toma del traje de Rey, que va a ser blanco, y es todo lo que tenemos por ese vistazo, dura como 20 segundos, pero mañana se supone que vamos a tener un nuevo tráiler, bueno, el primer tráiler de Star Wars de Rise of Skywalker, vamos a tener eso, y sería todo por estas noticias de la D23, entonces... Espero que les haya gustado amigos, si ustedes ya vieron estas cosas, denle like, compártanlo para que más gente se interese sobre esto, y mañana supongo que vamos a tener nuevo video, si siguen saliendo estas noticias, así que...
Amigos míos, nos vemos en el siguiente video. Saben que en la parte de abajo dejo mis redes sociales, donde estoy más activo es en Instagram. Tengo página de Facebook que se llama El Mundo de Iván, por si quieren ir a darle like, les dejaré el enlace. Compártanlo y denle like al video, suscríbanse, que ya casi llegamos a 400 suscriptores. Y nos vemos en el siguiente video.